Hola a todos, aquí Tor 22080. Continuamos con Deadlight. Y bueno, tenemos aquí al protagonista en un grupo que dice que por su culpa había muerto una chica y está buscando a su mujer y a su hija. Está buscando a Shannon y Lydia. Vamos a continuar. Es un juego muy plataformero. Es un juego con zombies. Y a ver, yo la verdad que me está gustando. Know that we're keeping watch on them. Who? Those things? No, I mean the survivors. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Come on, let's go get the next one. God! Waste of time! Hey, buddy. What lasts longer? Bricklayer's house or carpenter's house? I bet you $100 you can't solve it. Carpenter's? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave diggers. All gravestones last forever. Till fucking doomsday. You asshole. Keeping an eye on the survivors. Orders from who? Por todos, vamos. No puedo coger y hacer nada con estos. The new law. They mark their kills. That's some kind of message. As if this world wasn't already dark enough. Ahora me acuerdo cómo correr. Seattle isn't a safe place. Everyone I care about is in danger. Wow. Me he quedado sin nada. ¿Había una manera para agacharse? Así.
Es que no me acuerdo. No me acuerdo la de los controles, es lo que pasa. Vale, vamos allá. Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. ¿Esto por qué está así? No sé lo que he hecho y me llama ruido. Vale. No, creía que se podía colgar ahí y no. Lo que este no sé para qué es. La puerta, es la puerta. Vale. Vale, con esto he abierto todo. Pero... ¿Para esto lo puedo arrastrar o algo?
Buah. No sé si bajar abajo, ¿eh? Ahí me he dejado algo. Ahí me he dejado algo. Verá para probar. Pues vamos a probar otra cosa aquí. Vale. Bien. Cansa. Vale, salto con rebote. Pero para llegar ahí. Cuando vayas a aterrizar para rodar para evitar daño en la caída. Mola, mola mucho. ¿Hay algo aquí? Mira. Da un secreto. Una página, mira, está esto escondido por aquí. Hasta que si esto pasara en la vida real, yo me plantaría. Yo lo más justo. No me pondría a probar a hacer cositas de estas, ¿sabes? Porque haya supervivencia, pero no haciendo el loco. Como mola lo abajo, ¿eh? Music box. Shannon gave Lydia one just like this for her birthday. Were they here? A slaughtered family. And another graffiti signed by the new law.
This is what happens to those who steal from death. Secreto encontrado. Vale, pues entre excavadoras. Ahí hay algo arriba que se puede romper, parece unas cadenas. Vale, un revólver. The days of wasting bullets have passed. In Kayshan, we shot at anything and everything. But the days of wasting bullets are gone, Randy. I'm not sure you ought to do it. Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carried in the mountains. First, you need to load it. The key resides in being quick. Like those guys in the casinos with cards. Quick fingers, soft hands. Practice makes perfect. Aprendiendo a disparar. Vale, pues entonces LB va a recargar el arma, pues LB, ¿no? What do you think of that, Ben? Well done, comrade. Now you have to show me your aim. Try to shoot that can over there. That'll be easy. Vale. Kid, I like your style. But let's think of something harder now. La pega un disparo. Plunk it before it flies off. Con un revólver y la ha empujado, pero poquísimo, ¿eh? Bueno, lo bueno es que tenemos medida de láser. I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Take the shot, Randy. Let's do right by the poor soul. There's no glory in killing the dead a second time. This is just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Siempre en la cabeza. No sé lo que me ha hecho, disparar a la cabeza. Pero el movimiento no creo que sea nada fácil. Tenemos 12 balas. Más balas todavía. Y esto es lo que estaba pensando, o sea, estaba pensando en que... Pero si le hemos disparado al candado, vale, porque hemos disparado desde este lado, digo yo. ¿Vas a recuperar vida? O bueno, energía, mejor dicho. In pursuit of a white van in the center of Seattle, our goal is to take down our enemy. Repeat, in pursuit of white van, Charlie White. That's Parker's motorhome. Por ahí vemos un zombie que se va a poner en movimiento. Yeah.
Ya no íbamos a quedar sin vida, ¿eh? Esto no sé cómo se rompe. That fire is blocking my path. The smell is horrible. If I could find a way to put it out. Vale, pues hay que cargárselo de arriba, supongo. Carnet de identidad. A pesar de que el depósito todavía está repleto de agua. A lo mejor voy a saltar aquí arriba, no. Hasta balas. A waste of precious drinking water. But I have to find my friends, my family. The fire should be out now. Bueno, la pena que sí, que es un desperdicio de agua, pero tiene que encontrar a sus amigos, es lo que está diciendo. Bueno, a ver. Quería llegar corriendo, pero no me ha salido. No me llevamos con la vida entera. Vale, con la munición entera. Y no nos lo hemos gastado. No hay mal que por bien no venga. Se mueven. Bueno, dos menos. Va a ser todo encontrado. No hay más por aquí. Nada. Vale, vamos. Os mataré, frikis. Eso es lo que pone ahí arriba.
No. Pero en teoría podemos subir por la... Pues nada, yo creo que se podría hacer alguna cosita por ahí, pero no. No. Vas a tener que investigar bien la zona. Tampoco veo nada. No sé si tengo que pegar un disparo aquí arriba. Pero no quiero malgastar munición. No sé si esto lo puedo empujar a algún sitio. Para algo. A lo mejor lo puedo partir con la... con la hacha. Voy a pegar un tiro, a lo mejor. El primer problema que encontramos aquí. ¿Cómo salgo yo de aquí? No hay nada aquí en esta zona. Ah, sí. It seems that those planks block up the way to the rooftop. I think that those shadows might be of help to me. Come on. Así se rompe el suelo. Lo que yo pensaba. Nada. Carta de despedida. Vamos a ver si aquí hay algo, por si acaso. No. Vale, aquí tendremos que correr. Y rodar. That's the helicopter.
chasing my friends. Let's go, quick. My friends are in danger. Vale, aquí como paso. Difícil. Vale, vamos a hacer salto, a ver si me deja. Porque eso es lo que parecía. Tiempo. Tengo que ir a caer al principio de la pasarela para poder de un salto caer en otro. Ah, sí. ¿Una bala solo? Bueno, espérate, abajo hay un botiquín, espérate. Por a este lado. Le da sin querer. Le da sin querer. Bueno, vamos a dejar el capítulo aquí, que llevamos ya una media horita, ¿de acuerdo? Y a ver qué nos separa en el próximo, supongo, más plataformas, más zombies, y a ver si conseguimos sobrevivir. Un placer estar con todos vosotros aquí en Tori22380, nos veremos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.